Buenos días, bienvenidos a la sesión de matemáticas. Mi nombre es Margarita Chacón, pero ya saben, me pueden decir mago. El día de hoy veremos colecciones. Pero para abordar el tema de colecciones, necesitamos saber que estas se pueden encontrar en todos los lugares y que estas colecciones van a formar una cantidad, que a su vez le denominamos número. ¿Te imaginas? Ahí un filósofo nos decía que el número es toda aquella cosa que ocupa un lugar en el espacio. Mi pregunta sería, ¿la mesa será un número? ¿El pizarrón será un número? ¿Las letras que están ahí pueden ser números? Interesante, ¿verdad? Al igual que la asignatura de español, la de matemáticas es mágica. Nos permite conocer diferentes situaciones, contextos y relacionarlas con nuestra vida diaria. Veamos si hay números o no hay números. Vamos a contar las letras. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 letras que forman nuestro número 5. También podemos encontrar los números en flores, en árboles, en sillas, precisamente como la silla que tenemos acá en el salón. Esta silla, ¿cuántas patas tiene? 2, 1. ¡Tiene 4! Contémoslas juntos. 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 patas. Es una colección de 4 patas. Pero no hablo de patas de patos, sino patas de sillas, ¿verdad? Tenemos una colección y vemos que esa colección va a formar un número, que va a ser el número 4. A continuación, te voy a mostrar que podemos ir formando números a través de los objetos que están a tu alrededor y que están representando de alguna manera también colecciones. ¿Qué será esto? Echa a volar tu imaginación. Puede ser un palo para la piñata, puede ser un palo de béisbol, un bat o simplemente un leño que hayas cortado. Esto forma una colección de un elemento, número 1. Te voy a mostrar el número 2. Pero lo podemos encontrar en el siguiente animal, que también es muy parecido al número 2, pero que no tiene relación alguna en la colección. La relación en la colección no es la figura, sino la cantidad de patas que tiene el pato. El pato tiene 2 patas. Ahora bien, tenemos también que cuando alguien está grabando un programa, una caricatura, un noticiero, las cámaras que utilizan tienen un tripié. Este tripié tiene 3 patas. 1, 2, 3 patas. Podemos ir encontrando los números en objetos de la vida cotidiana y también formando colecciones. Los procedimientos para formar las colecciones y los números pueden ser diversos. Si yo te digo, puedes formar una colección de flores, puedes utilizar diferentes procedimientos. Puedes imaginar
una, dos, tres flores. Pero también puedes dibujar en tu cuaderno. Borraremos rápidamente esto. Para que tú puedas dibujar en tu cuaderno una colección de tres flores. Ya no imaginaria, porque el primer problema sería imaginario. No necesitarías dibujarlos de la siguiente forma. Tenemos una colección de flores con una cantidad de 3. Y lo hemos hecho en el cuaderno. La siguiente opción es dibujarlo también, pero de forma representativa, de la siguiente manera. Tengo una, dos, tres flores. Y formamos de manera gráfica solamente, no representativa, las tres flores que estamos utilizando en la colección. Son diferentes procedimientos que puedes utilizar en casa para resolver los retos que el día de hoy te vamos a plantear. Observa a tu alrededor. En este momento puedes encontrar en esta aula una colección en el pizarrón. ¡Exacto! Tenemos una colección de 1 en el pizarrón. Tenemos una colección de 4. 1, 2, 3, 4 esquinas. Esa es una colección de esquinas de pizarrón y que forman el elemento 4. En este libro que tengo acá, vamos a ver colecciones. Tenemos una colección de 3 elementos, 1, 2, 3. Y al lado tenemos una colección de 1 elemento. Posteriormente, en este cuento, también podemos observar 2 colecciones de 2. 2 delfines y 2 delfines. Tenemos 2 colecciones de 2 elementos. Es importante recordarte que los números son un sistema de numeración de 10 dígitos. ¿Cuáles serán? Tenemos a un número mágico, que es el número 0. ¿Y saben por qué es mágico? Porque siempre se esconde tan bien, pero tan bien, que solo se le encuentra cuando se escribe del lado derecho. Es decir, cuando yo escribo el número 10. Ahí nos ayuda a representar una cantidad. Pero si lo escribo del lado izquierdo, es invisible. Porque no presenta una cantidad. Solamente se está representando el número 1 en una colección. Colecciones y cardinalidad. Una colección es un conjunto de objetos. Podemos hablar de un conjunto de manzanas. Los objetos de un conjunto tienen una correspondencia con los números. Juan compró 5 manzanas y después pidió 3 más. ¿Cuántas manzanas tiene Juan en total? Al primer conjunto de 5 manzanas se le suma el segundo conjunto de 3 manzanas. Por lo tanto, el total de manzanas que tiene Juan es 8. Este ejemplo se puede representar con números de la siguiente manera. 5 más 3 es igual a 8. Nos posicionamos con 1, 2, 3, 4, así, hasta llegar al número 9. ¿Podrías ayudar a formar colecciones allá en tu casa de 1, 2, 3 y 4 elementos? Ahora bien, vamos a checarlo. Te propongo que con el número 2, con tus juguetes, pudieras formar una colección de 2 elementos como las que situamos acá. 2 cerditos, 1,
2. Podríamos formar la colección de 4 elementos como la de los carritos que están aquí. 1, 2, 3, 4. 4 carritos. Y formamos una colección de 4 elementos. Esta de acá tiene más elementos. ¿Me ayudas a contarlos? Perfecto. Iniciaremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta colección, ¿cuántos elementos tiene? Exacto, tiene 8 elementos. Vamos ahora a jugar con las manos. Este juego con las manos es una experiencia que me sucedió en el parque, muy real. Un día fui a jugar en el parque, como todos los días. Y me puse a jugar con mis manos, cantando una canción que va más o menos así. Pongo mis deditos derechitos, pero bueno, ya las de conocer. Al pasar un niño me dijo, oye, ¿tú sabes jugar con los dedos? Y le dije, por supuesto. Y me dijo, ¿y sabes contar con los dedos? ¡Claro! Pero me dijo, ya sé, lo que no sabes hacer son colecciones. Y me pregunté, ¿se podrá hacer colecciones con los dedos? ¡Exacto! Sí se podía hacer colecciones con los dedos. Lo que hice fue decirle, ¡claro, amiguito! ¡Claro que puedo hacer colecciones con los dedos! Ahora, él me dijo, a ver, te reto. Haz 2 colecciones de 5 cosas con tus dedos. Perfecto. Agarré y les puse mis manos así. Ah, vaya, esos son 2 puños. Claro que no. Aquí están mis 2 colecciones de 5 elementos. Vamos a checarlos. 1, 2, 3, 4. 5. Tengo mi primer colección de 5 elementos. Y en esta otra mano tengo mi otra colección de 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5 elementos. ¿Ya lo ves? Le dije. Tengo 2 colecciones de 5 elementos. Ahora, él me dijo. Pues es que eso era muy fácil, hacer 2 colecciones de 5 elementos. ¿Crees que podamos hacer colecciones de 3 elementos con las manos? Claro, le dije, podemos hacer colecciones de 3 elementos con la mano. Y lo realicé de la siguiente forma. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Ya vieron? Formé 3 colecciones de 3 elementos. Y un dedo no participó en la repartición de colecciones. Pero sí pude formar colecciones de 3 elementos. Eso es re facilísimo. Pero era necesario que ocuparas todos los dedos. Si con 3 no ocupaste todos los dedos, con 2 no podrás formar colecciones. ¡Claro que sí podemos formar colecciones! ¿Quieres ver? ¡Ayúdenme a resolverlo! 2, 2, 2, 2, 2. Hemos ocupado todos los dedos de las manos para formar las colecciones. ¿Lo viste? ¡Excelente! Ese fue mi día en el parque. Ahora, los reto a ustedes que cuando alguien se acerca a ustedes y les pregunta, ¿podrías formar colecciones con tus manos o con tus partes del cuerpo? ¡Lo intenten! ¡Claro que se puede! Recuerden que los números se encuentran por todos lados. Ahora te voy a contar un cuento. ¿Te gustan los cuentos? Pero para esto nos vamos a apoyar de lo que son unos títeres.
trataré de ser lo más rápida posible para acomodarme los títeres y podamos escuchar el cuento muy atentamente. Les voy a comentar que había una vez un valiente marinero que le gustaba zarpar y zarpar y zarpar a la mar. En la mar navegaba y navegaba, pero un día tenía que ir a buscar un tesoro extraordinario. ¿Sabes cuál era? Era un baúl lleno de números de oro. ¿Puedes creerlo? Así que decidió ir a buscar una tripulación muy valiente. Fue al puerto y llegando al puerto le dijo a todos los marineros que estaban ahí: ¿quiénes son los marineros más valientes? Uno alzó su mano. Yo te acompañaré a la gran expedición. El marinero dijo: ¿solo uno? Solo seríamos una colección de dos personas. Necesito más valientes, dijo. Alzó otro su mano tímidamente. Y entonces zarparon en el barco. Iban viajando en el barco cuando una gran tormenta apareció. ¡Zas, pras, tras! El barco se movía mucho. Se empezaban a hundir. Pero como el barco era muy, muy resistente, a ellos no les pasó nada, ¿sabías? Pero en algunos otros barcos, a través de la tormenta, se habían caído algunos al mar. Así que los marineros rescataron a uno. Y los tripulantes del barco ya no eran tres. ¿Cuántos son? Efectivamente, ahora tenemos una colección de cuatro. Muy bien. Iban los cuatro tripulantes navegando y llegaron a una isla, la isla del tesoro. Al llegar ahí, bajaron del barco y siguieron caminando entre la selva. En la selva encontraron a un nativo de la isla, el cual se unió a su grupo. ¿Cuántos tenemos en el grupo de navegantes? Exacto, tenemos un grupo de cinco que forman una colección. Descubrieron el tesoro, abrieron el cofre y todos los números resaltaron. Ellos quedaron sorprendidos y dijeron: ¡oh! ¡Hemos encontrado todos los números del mundo! Los llevaron a su bote y zarparon hasta que llegaron con el gran tesoro. Vivieron muy felices por siempre, disfrutando sus números de oro. ¿Te acuerdas cuántas colecciones se hicieron durante la navegación? Te invito a que lo anotes en tu libreta. Rescatando ese relato del barco y los navegantes que iban en busca del tesoro, ¿has viajado tú al mar? ¿Te gusta la playa? No sé, tal vez has ido a Huatulco o a Puerto Escondido. ¿Te has subido en una lancha? ¿Cómo forman las colecciones los lancheros de ahí? Los ubican por tamaños, tal vez los ubican por edad, los ubican por número de pasajeros que pueden entrar en la lancha, ¿verdad? Cuéntame tu experiencia, te contaré la mía. Una vez cuando yo fui a Puerto Escondido, iba con mis hermanitos. A los pequeños los acomodaron en la parte de en medio de la lancha, formando una colección de dos hermanos míos.
a mis papás, los pusieron en la parte de atrás de la lancha, formando una colección de dos en la parte de atrás de la lancha. En la parte delantera de la lancha colocaron a mis abuelos. Y yo, la verdad, no me quise subir al barco porque me da muchos mareos. Así que estuve muy atenta observando cómo los demás se acomodaban en la lancha. Pero cuando yo estaba observando, me di cuenta que no todos los lancheros acomodaban a las personas de la misma forma. Había algunos que solo optaban por meter a la mayor cantidad de personas en su lancha. No distinguían forma, tamaño, edad, ni tampoco número de pasajeros. Pero cuidado con eso, porque puede ser peligroso viajar en lancha y no respetar el número de pasajeros que está estipulado en la lancha puede ocasionar un accidente. Así que recuerda decirle al lanchero, cuando vayas de viaje, que acomode bien las colecciones de tal forma que el peso se equilibre y que nadie vaya a caer y que un gran pirata los vaya a rescatar. ¿Qué te pareció la clase? Hablamos de números, de colecciones, remitimos a cuentos y ahora es hora de cantar una canción muy común que nos ayudará a formar colecciones. Esta canción se llama Los Elefantes. ¿La has escuchado? ¡Exacto! Es esa que me mencionas. ¿Me ayudas a cantarla ahí en casita? Muy bien. Un elefante se columpiaba sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Dos elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña. Como veían que resistía, fueron a llamar otro elefante. Tres elefantes se columpiaban sobre la tela de una araña. Podemos seguir así y llegar a una infinidad de números y de colecciones, de tres en tres, de cuatro en cuatro, de cinco en cinco, de seis en seis. Podemos llegar a una cantidad enorme de colecciones de elefantes, pero ¿sabes qué? Podríamos entonar también la misma canción, pero cambiando el elemento de la colección. Por ejemplo, un perico se columpiaba sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar un elefante. Y ahí combiné dos. No, maestra, tenía que ser el perico, porque hablamos de colecciones que tengan alguna relación en común. Perfecto, gracias por ayudarme, amiguito, desde la casa. Recuerda que tendría que ser dos pericos, tres pericos, cuatro pericos, cinco pericos. Te invito a que continúes practicando estas colecciones desde tu casa con los elementos que están a tu alrededor. Con esto, damos por culminada nuestra sesión. Te agradezco tu atención y nos vemos en la siguiente clase. Hoy aprendimos a comparar colecciones pequeñas de elementos.